Hola, muy buenas tardes, un gusto, el gusto es mío y contento de estar acá. Llegué hace poquito menos de un mes a ver qué podíamos hacer en Buenos Aires. Buscamos y no encontramos nada muy, muy tentador. Y se me ocurrió hablar con el Pato Di Palma, que era un amigo de hace mucho tiempo y que está corriendo las carreras del Campeonato Argentino, y dije, él me va a ayudar. Y le llamé y me dice, mira, no tengo nada 100% en la cabeza, pero de alguna forma lo vamos a armar. Y bueno, empezamos a tirar unas líneas de lo que podía ser el recorrido. Y bueno, después de 20 días, de 25 días vengo y me encuentro con un circuito casi listo. La verdad que estoy contento porque está a la altura de lo que estábamos esperando. Lo único que le falta hoy al circuito es agregarle una capa de rap, que es una especie de ripio que va a permitir hacerlo más seguro al circuito, porque en este tipo de carrera, este año, el prólogo que se va a correr en Arrecife este año, es la primera vez que se hace desde que el Dakar salió de África, desde las 8 ediciones que van a pasar por Argentina, por América del Sur, desde que está el Dakar acá, es la primera vez que se hace. Y la particularidad de este prólogo es que define el orden de largada de la primera etapa del rally, que en este, hasta el día de descanso prácticamente, van a ser todos sobre caminos con muy poco campo traviesa. Entonces el sobrepaso es muy complicado y todos van a buscar en este prólogo la mejor clasificación para alargar lo más adelante posible al día siguiente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que es muy importante a la hora de asegurar el circuito, es que el circuito tenga buenas condiciones de piso, o sea que el rap esté bien distribuido para evitar que se levante la tierra, que impida ver a los otros competidores que largan muy cerquita uno de otro, y hacer un caso puntual y seguro a lo que la policía y gendarmería, que son las fuerzas de seguridad que se van a encargar de darle seguridad al prólogo, llevarle la punta de lo que ellos dicen. Si ellos dicen, en este sitio no se puede ubicar la gente, le pedimos por favor que la gente no se ubique ahí, porque sin duda va a ser peligroso, porque el circuito, si bien es un circuito sinuoso, es muy rápido, muy lindo para manejar, pero a su vez también, como digo, que todos buscan la mejor posición para largar en la etapa 1, seguramente el ritmo de carrera va a ser muy rápido, entonces es muy peligroso si un camión o un auto o una moto sale fuera de la pista. En el caso de ustedes, o sea, la parte organizativa, como en otras oportunidades, ¿ya determinan los bolsones, los lugares de ubicación del público en este caso también? Sí, se hace un trabajo junto. Javier Dóvalo, que es nuestro, o trabaja junto con nuestro jefe de seguridad, es el que determina en base a su experiencia, junto con gendarmería y policía, las fuerzas locales, cuáles son las zonas ideales en función de los accesos que hay desde las rutas principales hasta ese lugar, acceso y salida. Entonces ellos dicen, esta es una zona apta para el público y es la zona que se va a delimitar y donde se van a facilitar los medios para que estén, para que se llegue y puedan estar en forma segura y cómoda el público apostado ahí. El circuito tiene un poco más de 11 kilómetros, así que hay lugar para poner gente. A veces me preguntan qué cantidad de gente va a venir y en función de la experiencia de otros años, no creo que haya menos de 100.000 personas en 11 kilómetros, que esto ya es mucho. 100.000 personas significan por lo menos 5.000 autos mínimo. Entonces, bueno, esto trae a colación, cuando digo 5.000 autos, digo espacio para los 5.000 autos, combustible para 5.000 autos, bebida, comida, medicamentos para 100.000 personas. Realmente el pueblo tiene que estar, yo digo pueblo, pero en realidad es una ciudad, tiene que estar preparado para recibir esta cantidad de gente, que sin duda no va a estar un solo día, porque va a haber gente que va a venir dos o tres días antes, gente que se va a quedar un día después. Entonces no es solo las 5 o 6 horas del paso del Dakar, sino los días previos y posteriores a la carrera se va a colapsar Arrecife y todos los pueblos de alrededor. Así que les pido por favor tengan conciencia y trabajen para que sea una fiesta y que se pueda repetir el año que viene.
deportivamente ya está confirmada la cantidad de inscriptos, por lo menos, no aquellos que van acá, porque siempre hay alguna baja, pero inscriptos ya está confirmada. Sí, son un poco más de 360 inscriptos este año. Hay una baja de 40 o 50 participantes, pero bueno, creo que puede ser también producto de la decisión a mediados de año de... No fue una decisión, se cayó Perú del programa y lo que tentaba mucho de ir a Perú era la gran cantidad de dunas que tenía este país. Al caerse Perú, creo que esto y la situación económica a nivel mundial creo que es lo que hace que baje un poco estos 40 o 50 concurrentes que faltan con respecto a años anteriores. Como siempre, los encargados de abrir la ruta son las motos, luego y después autos y camiones. Sí, las motos lo van a hacer en sentido inverso. La última moto va a largar primero, los cuadris en este caso, serían cuadris, motos. Las mejores motos largan al último y seguida estas mejores motos largan los mejores de la categoría autos hasta finalizar todos los autos y luego el mejor de la categoría de camiones hasta el último camión. Esto van a ser 4 horas aproximadamente de carrera. Organizativamente, siempre en función de nuestra ciudad, ¿hay algunos toques que hacer todavía en cuanto a finalización de trabajo? Sí, yo creo que, como te decía antes, el RAP en la parte de circuito, más que nada en la parte nueva, es fundamental por cuestiones de polvo que hace que tenga mayor o menor visibilidad. En función también de la lluvia, porque si hay mucha lluvia y no tenemos... Si hay barro, que es lo que va a pasar si no está puesto el RAP, no se puede correr la moto en el barro, no puede andar directamente. Entonces, eso vería en el acto una suspensión del prólogo. Y se suspende para todas las categorías. Uno no va a decir nunca, si no pasan las motos, que vayan los autos, porque o van todos o no va nadie. Entonces, es muy importante terminarlo, que como le decía a la gente de Vialidad, es una obra que no se tira a la basura, es una obra que va a quedar en la... En la ciudad va a quedar un paseo de costanero muy lindo. La verdad que falta solo eso. Y trabajar muy fuerte la seguridad en la coordinación del tránsito. Por dónde van a ingresar los autos del público, por dónde van a ingresar los vehículos de competencia, dónde se van a estacionar los autos y la seguridad también. Sí. Porque hay los vehículos de seguridad, ambulancia, etcétera, etcétera, tienen que tener muy claro el desplazamiento. Exactamente, cuáles son las vías de escape, por dónde van a salir las ambulancias. Más que nada hay 4 o 5 ambulancias y helicópteros sanitarios para los concurrentes, pero algo que hablábamos hoy es muy importante tener por lo menos, no sé la cantidad, pero muchas ambulancias que pueden surgir de las ciudades vecinas para darle contención al público. Va a ser mucho calor. Va a haber, a lo mejor, si Dios quiera que no, pero deshidratación, va a ser una... La verdad se vive... Son muchas horas cosas donde... Cosas extradeportivas. Exactamente, que van más allá de la cuestión estrictamente deportiva. Entonces, que son cosas que también te pueden llegar a parar el evento. Si se colapsa la carrera porque hay deshidratado, un accidente, un auto que se va afuera, esto sí te puede llegar a perjudicar en el desarrollo normal de la competencia. Debido a que... El tema horario. Sí, los horarios no los sé de memoria, pero es después del mediodía seguramente, porque hay una rampa de largada, una largada simbólica en Buenos Aires, de ahí se trasladan en enlace a Recife, y creo que cerca de las 2 o 3 de la tarde estaría largando la primer moto acá en el prólogo. Teniendo en cuenta la zona donde se va a desarrollar el prólogo, que está muy cercano al río y algunos arroyos, hemos estado en contacto con la gente de bomberos y también ha tomado la previsión en el caso que va a trabajar con gomones en la zona del río, en las zonas más cercanas donde puede ocurrir algún tipo de contingencia, pero ya con bomberos ha tomado conciencia y por supuesto es su función, de acuerdo a la organización, de cómo se están moviendo. Sí, seguro, acá tienen que todas las fuerzas de seguridad, defensa civil, policía, gendarmería, bomberos, tienen que estar todos atentos y precavidos en todo lo que puede ir pasando acá, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Este tipo de eventos, los imponderables son demasiados, entonces hay que tener en cuenta eso y también esperemos que no tener lluvias muy altas los días previos por la crecida del río. Cuando vine a ver el primer paso que hice por el circuito, vi que a la altura en los árboles se veía sedimento de ramas y de,
de crecientes de río, y ahí dije, che, el agua sube un metro arriba del camino, entonces esperemos que no pase. La meteorología dice que estaría todo bien, pero bueno, hasta que no llegue la carrera no lo sabemos. Naturalmente, y bueno, yo creo que esto también, en cuanto a Recife se refiere, pues seguimos nosotros con el tema de concientización de la gente de Recife, sí, ¿no es cierto? Sí. Es un momento para que Recife también trascienda en el mundo, porque creo que va a ser televisado. Sí, sí, seguro, es televisado. De hecho, son las únicas imágenes que va a haber en el día de la competencia. Están todos los competidores. Todo el mundo está expectante de esto, así que va a ser visto por todo el mundo. Y lo que sí les pido, hay zonas todavía del circuito que se ve algún dejo de basura, pedirle a la gente de Recife que no solo las imágenes, las cámaras de Fox o lo que se va a filmar desde el helicóptero, sino todos los concurrentes hoy llevan su GoPro, tienen imágenes de cámaras caras, entonces se va a ver el circuito completo en todo el mundo, y es lo que uno va a mostrar de Recife al mundo, así que entre todos tenemos que hacer que sea... Todo el mundo tiene que colaborar. Exactamente. Para que sea una cosa realmente importante. Sí, que sea una fiesta y no algo que te deje alguna imagen fea de Recife, que sin duda no existe, pero uno lo puede malinterpretar y sería bueno que no pase. Agradecido por estos minutos dedicados a nuestra parte de prensa, pero evidentemente la palabra de Pablo Eli era fundamental para llevarle a toda la gente de Recife y la zona que el Dakar va a estar en el Recife, que el Dakar pasa, que el Dakar va a ser el prólogo y que el Dakar se está esperando con mucha ansiedad, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Sí, seguro que sí, el Recife es un pueblo con mucha historia tuerca, así que seguramente lo van a recibir muy bien y se van a ir todos contentos acá. No es el último pasaje por acá, ¿no? No, seguro que no, seguro que no. Gracias, Pablo. No, gracias a usted.